Vamos a saludar a la ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe y actualmente es asesora, obviamente, con parte del gobierno de Frente Progresista en Salud, que también es asesor del gobierno de la provincia en este momento de pandemia. Andrea, gracias por atendernos. Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación epidemiológica en la provincia en este momento tan crítico después de las medidas que tomó el gobierno de la provincia a partir de este fin de semana? ¿En qué momento crees que estamos de la pandemia? Bueno, nosotros estamos en una situación, como vos decías, un poco crítica. Básicamente esto vinculado con la cantidad de casos y la gran diseminación del virus, sobre todo con un impacto muy fuerte en el sur de la provincia, sea la situación de Rosario, el Gran Rosario y Venado Tuerto. Y también mirando en forma preocupante la situación de la ciudad de Santa Fe y el departamento de la capital, porque un poco para que se comprenda, las dos grandes ciudades, digo tanto Rosario como Santa Fe, no solo reciben pacientes de la propia ciudad, sino que son centro de referencia de todo el resto de las localidades del interior. Entonces, en esta característica enfermedad, que significa la necesidad a veces de un traslado, de internación, el tema de las camas comienza a ser un tema, digamos, de preocupación, y creo que, bueno, en este sentido, las medidas que se han tomado en el sur estuvieron vinculadas con hacer un balance entre las proyecciones de cómo viene creciendo la curva, esto es cómo se viene contagiando la gente, y ya no solo las curvas, sino que también cuando vos charlas, la percepción con la gente de Rosario, de las localidades vecinas, es que se van enterando de que un amigo, un pariente, el hijo, el padre, están con sintomatología. La mayoría, por suerte, sigue siendo el perfil de forma ambulatoria y de quedarse en su casa, pero bueno, un pequeño porcentaje, aquellos que tienen algún problema de salud previo, van a requerir la internación y, en algunos casos, un porcentaje más bajito, cuidados críticos. ¿Crees que las medidas que se tomaron para el sur, para los departamentos del sur, ¿tenían que tomarse de esta forma? Bueno, nosotros veníamos monitoreando un poco la curva. La verdad que veníamos con mucha preocupación con respecto a la curva. Así que, bueno, creo que esta medida de parate, de martillo, como le querramos llamar, de stop, de corte, de canilla cerrada, está vinculada con imposible contener la diseminación, más allá de los mensajes que se han venido dando, y también por la percepción de los equipos de salud. Y la idea es cuidar al máximo al sistema de salud, pero cuidarlo básicamente no porque creemos que sea lo único importante, porque también es importante la salud mental de la gente, sus sensaciones, el humor social y la economía, pero en este contexto necesitamos que el equipo de salud pueda trabajar con comodidad y pueda atender a todas las personas que necesitan la atención con el nivel de calidad que estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, en estas circunstancias, cuando vos llegás al extremo de una curva que se ha disparado, la única herramienta que existe es esta estrategia del martillo, del cierre de canilla o de este corte restrictivo muy fuerte. Sin embargo, en este tiempo, estos 14 días que quedan para el sur de la provincia, creo que no sirve solo el martillo, sino que hay que revisar nuestras estrategias comunicacionales, revisar cómo estamos funcionando con los centros de salud, con los ANCOS, con los hospitales de segundo nivel, cómo está el equipo de salud, dónde se puede fortalecer, dónde podemos expandir más en base a la demanda y la situación que se va teniendo. Y me parece que de eso se trata estos días, que hay que capitalizarlos para que podamos después abrir gradualmente, ir monitoreando cómo nos va, e ir dando una respuesta adecuada, no solo en el ámbito de salud, sino lo económico, lo de salud mental, las situaciones sociales, que me parece que también son tan importantes como la salud, ¿no? Claro, claro. Uno entiende que en un momento como este de toma de decisiones, todo esto que vos mencionás está en el tablero de alguna manera. Y entendemos que si se ha tomado esta determinación es porque la cuestión del sistema de salud llega a un nivel de preocupación ya alarmante. Entiendo también que el tema recursos humanos es importante, que más allá de la cantidad de camas disponibles o el porcentaje de ocupación de las camas críticas, el personal de salud también está con estrés, con hastío, con cansancio, pero además limitado en muchas cuestiones. Con lo cual, imagino que debe ser un momento de toma de decisiones donde se tiene que poner en la balanza lo más urgente y lo más importante, y entendemos que esto ha sido de alguna manera la evaluación que ha hecho no solamente el gobierno de la provincia, sino todos los expertos que asesoran al gobernador, entre ellos donde te encontrás vos, ¿no?
Sí, básicamente vuelvo a marcar, es lamentable que uno a veces tenga que llegar a estas decisiones, pero siempre pone en la balanza todas las variables y bueno, en este caso, con esta enfermedad, uno lo que trata de hacer en este momento de mitigación, que es cuando ya no pudo controlar la difusión de la enfermedad, es disminuir la cantidad de gente que pueda enfermar, pero sobre todo disminuir la cantidad de gente que requiera una internación y tratar de contener al máximo para que evitemos todas las muertes que se puedan evitar. Claro. Entonces digo, este es el momento. También creo que hay que revisar el tema recursos humanos. El sur, sobre todo, tiene mucha más capacidad de respuesta que el centro norte. Y también revisar las localidades del interior, cómo están preparadas, cómo acompañarlas, para que también puedan hacer alguna atención de calidad, iniciar, puedan quedarse 24 horas internadas en los hospitales de segundo nivel, con las medidas que ahora conocemos, que no estaban en marzo, como por ejemplo el oxígeno con una máscara con reservorio, el uso de corticoides, la posibilidad de anticoagularlos, sobre todo para que lleguen en adecuadas condiciones a la derivación cuando requieren una cama de mayor complejidad. Claro. Te consulta a mi compañero Héctor Galeano. Sí, ¿cómo le va, Andrea? ¿Alguna pregunta? Y después tengo un comentario para hacerlo y quiero saber su opinión. La pregunta es, ¿cuál es su rol dentro de este staff de consulta del gobernador Perotti? ¿Es un rol de voz y voto? ¿Es un rol donde usted tiene libertad para plantear lo bueno, lo malo, lo que se puede hacer, por dónde ir, contar su experiencia anterior? ¿Es, digamos, es un rol de absoluta libertad? ¿Cómo se siente usted dentro de ese esquema? Bueno, en principio cuando nosotros fuimos convocados como expertos, no tan expertos, sino que gente que pudiera tener cierto conocimiento y que en el caso particular mío, por ser infectóloga, lectura sobre un virus nuevo, nosotros nos dividimos en comisiones. A mí me tocó justo con el doctor Capiello y con el doctor Befani la comisión de comunicación. Así que yo lo que he hecho durante todo este tiempo ha sido tratar de estar disponibles para los medios de comunicación, para los equipos, en informar, asesorar, acompañar. Los que me conocen saben que yo soy muy proactiva, así que en este sentido y convocada con este rol de experta para aportar, lo que he hecho fue sugerencias, recomendaciones, propuestas y más allá digamos, de enviarlas en su momento al antiguo ministro, actualmente a la ministra y al secretario de Salud, también estar acompañando muchísimo a muchos de los equipos que se encuentran en el interior de la provincia y también a presidentes comunales, porque tengo un conocimiento importante de toda esta provincia con las particularidades de qué tipos de efectores tenemos, qué tipo de respuesta hay, cómo se puede facilitar o cómo se pueden agilizar derivaciones, estrategias y demás. Yo siento que hay una recepción de las propuestas que uno va haciendo. Así que bueno, en principio desde mi rol es elevar propuestas, marcar las cosas que no están bien y marcar las. Ahí está, se había cortado, pero ahí la recuperamos a Andreu Boldi. ¿Me escucha Sí, la Héctor, doctora? dale. Sí. Y la segunda era un comentario, quería saber su opinión, doctora. Yo he tenido acceso la semana pasada a una serie de tormentas de ideas, digamos, de médicos que están en la trinchera, como se suele decir, desde el sentido común, en este momento, de Santa Fe, obviamente. Ahí se plantean en ese paper que, tal vez para discutirlo más adelante, que hubo una gran inversión en este momento en los efectores críticos, en el estamento crítico, en el tercer nivel de la atención, con respiradores, con tecnología, pero se descuidó un poco, y esto en términos más generales, no exclusivamente por la pandemia, se descuidó un poco el primer nivel de atención, donde ahí se resuelve el 60 al 65% de la atención. Señalan que no se han designado los jefes que monitoreaban algo así como 15 SAMCOS o dispensarios cada uno, que no hay un relevamiento fino de los vecinos que habitualmente van al dispensario y el que lo, el funcionario que lo recibe tiene presente cómo es la familia, cómo se llama, qué problemas tiene, qué pastillas toma, qué medicamentos tiene que gestionarle en el Ministerio de Salud.
indican como que en ese estamento se está muy flaco en el primer nivel de atención y se está muy bien en el nivel de la tecnología y el nivel crítico, pero que muchas veces cuando al médico le llega un paciente al nivel crítico, le llega una persona asfixiada de la cual se conoce muy poco porque en lo anterior el Estado no estuvo tan presente. Sí, bueno. ¿Qué reflexión hace usted de este comentario? Sí, bueno, en realidad nuestro proyecto del sistema de salud se basa sin dudas en atención primaria. Yo en este momento tengo que decir lo que vos sabés, que yo no estoy en este momento en la gestión y la organización. Sí creo que si uno no fortalece los tres niveles de atención, la posibilidad de contención y atención integral va a fracasar. Así que creo que es interesante que si ha habido una presentación por parte de atención primaria, de los jefes de centros y aquellos médicos que se encuentran trabajando en primer nivel, me parece que es muy importante insistir con la gestión, con los responsables y a nivel ministerial para encontrar una mesa de acuerdos para que lo que está pasando en el interior, lo que está pasando en cada centro, lo que está pasando en la comunidad, que ellos son realmente los que tienen, digamos, una ubicación en este territorio, pueda ser vehiculizado para encontrar respuestas lo antes posible. Se ha trabajado mucho con los centros de atención primaria y con los ANCOS de primer nivel en muchas de las localidades, básicamente con esto, el conocimiento que estos equipos tienen con la población determina la posibilidad de contener, de estudiar, de acompañar a mucha de la población, no solo en el área COVID, sino que también en las áreas no COVID, digo, el control de embarazo, el control del niño, el paciente crónico, la medicación de pacientes crónicos, las situaciones de oncohematología, son fundamentales porque si no, los efectos colaterales de esta pandemia también vamos a tenerlos que considerar y pueden ser muy graves. Doctora, la consulta a mi compañera Paola. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero también su opinión respecto del tema que le voy a comentar. En los últimos días, acá en la provincia de Entre Ríos, lo que se ha visto es una disminución en la cantidad de confirmaciones diarias que se van dando. Y uno sabe que cuando sucede esto, lo hemos visto con el transcurso de los meses y de la cuarentena administrada o cuarentena focalizada, cuando disminuyen un poco al menos la cantidad de contagios, ceden también los autocuidados por parte de la ciudadanía en general, pero también los controles por parte de los diferentes municipios. La pregunta concreta o su opinión es en relación a luego de cuántos días, y si es en semanas, luego de cuántas semanas, se puede comenzar a hablar de una disminución o de que ya pasó el pico de contagio. O esto es inútil analizarlo hasta que finalmente el año que viene, si es que todo anda bien, se logre la vacuna. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, en principio es difícil predecir cuándo comienza a encontrarse esa meseta. Fíjate que lo que corresponde a Ciudad de Buenos Aires, que es quien está teniendo la experiencia en Argentina con mayor número de contagios y de casos, está evidenciando que durante 5 semanas mantiene un alto nivel de contagios en aproximadamente 1.000-1.300, oscilando en esto, y con un índice de duplicación o el tiempo de duplicación un poco más extendido que lo que tiene en este momento, por ejemplo, Rosario, que es alrededor de 9-10. Ellos están más altos. Entonces, uno monitorea esto en base a cuántos de los estudios que yo hago son positivos, ese índice de positividad, para saber si estoy realmente en un nivel que no se me está escapando gente. Nosotros estamos justo en un momento en donde el nivel de positividad es alto, esto está marcando que hay mucha más gente contagiada que la que estamos estudiando. Después la cantidad de casos que se van presentando, esta posibilidad nueva de confirmar por nexo te va a permitir que vos optimices el uso de la prueba de PCR para direccionarla a otros lugares donde no ha habido casos y tener una respuesta más rápida de intervención, pero seguir captando a todos aquellos casos intrafamiliares que tienen síntomas y que seguramente hay que confirmarlos porque son casos. Uh-huh. Y en general se dice que es aproximadamente por pensar que puede ser este virus parecido a la gripe, 6 a 8 semanas de ascenso para que luego comience a bajar. Pero como lamentablemente este virus depende de la cuestión cultural, de la cuestión actitudinal, del convencimiento, la confianza, el poder de comunicación que tenga una gestión para convencer a la comunidad de cómo cuidarse, si los autocuidados, si la concientización, si los mensajes llegan a la gente, la posibilidad de continuar con este autocuidado y de apertura va a ser más rápida, mientras que si la situación de este vínculo entre la comunicación, la sociedad, el humor social, la necesidad
de trabajar y de comer son muy fuertes, será más difícil poder estabilizar la curva. Entonces, este es el balance que hay que hacer. No hay ningún modelo. Sí es importante saber que las ciudades más pequeñas, las localidades más chiquitas, tienen toda la chance de contener porque se conocen todos, porque pueden trabajar como mucho más rápido en la identificación de los casos y los contactos. Y las grandes ciudades tienen un gran desafío porque tienen mucha desigualdad con población vulnerable, con población con distinto nivel socioeconómico, que también tiene que tener un mensaje para cada una de esas áreas, ¿no? Doctor Oboldi, muchas gracias por su tiempo. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo enorme.